Estoy muy bien, bienvenido una vez más a mi canal. Por si no me conoces, mi nombre es Maribel y este es mi canal. Espero que la estén pasando súper, súper bien y que tengan un hermoso día. En videos anteriores yo le había comentado de que iba a hacer un par de cambios en mi cocina, que iba a hacer unos arreglos y bueno, ya terminamos, ya todo está listo, así que en el video de hoy les voy a mostrar de cómo fue que quedó mi cocina, el cambio que le hicimos, qué pusimos. Pero antes de mostrarle, por aquí les voy a dejar algunos clips de que les grabé anteriormente, de cómo estaban los muebles y qué fue lo que hicimos. Y ahora ya como todo está listo, ahora sí les voy a mostrar cómo fue que quedó mi cocina, así que vamos para allá. Y por aquí estábamos ya desmontando lo que es este mueble para sacarlo, para llevarlo a pintar afuera. Y se me estaba pasando grabarles, así que como pueden ver, ya aquí arriba no hay nada. Aquí siempre ha estado lo que es el microondas, licuadora, la plancha, todo ha estado allí. Así que bueno, aquí les grabo, ya lo vamos a quitar de aquí, de este lugar. Y por acá arriba también, este lo vamos a desmontar. Miren el color que tiene, la verdad no me gusta ya cómo está. Hace ver la cocina más pequeña, pienso yo. Así que vamos a bajar todo lo que está allí para bajar este mueble también. Para llevarlo a pintar. Y también esta que está aquí la vamos a quitar, hay que lijarlas todas. Voy a también a cambiar todas las maniquetas porque las que están no me gustan. Así que toda esa vamos a sacarla de allí para llevarlo afuera donde se va a hacer el trabajo de lijar, de pintar. Y así van ya los muebles de la cocina, así van quedando. Este fue el color que escogimos, porque la verdad, como les digo, el color que tenían los muebles ya no me gustaba porque hacía ver la cocina más pequeña. Así que así ya van quedando. Y bueno, primero les voy a mostrar este. Este era el que ya yo tenía aquí en mi cocina. El color que tenía lo hacía ver más pequeño, ahora se ve más grande así de blanco, o sea, lo veo yo así. Le cambiamos todas las agarraderas, estas agarraderas estaban de color dorado, se las pusimos ahora en color así plateado. Y por aquí arriba yo antes tenía aquí lo que era microondas, licuadora. Así que bueno, ahora solo dejo aquí lo que necesite cuando vaya a cocinar, como la sal, azúcar, por ahí está el frasco de café. Por aquí puse algunas frutas y ya no le voy a poner más nada aquí porque se va a ver muy saturado. Así que solo lo voy a dejar así esta área. Y así se mira. Y este que está aquí también lo pintamos. Y las mismas maniguetas. Y por acá está este otro mueble, ya ese estaba allí. También lo desmontaron para pintarlo. No fue pintado ahí mismo. Así que miren cómo quedó ahora. Súper diferente, la verdad me encanta cómo quedó ahora mi cocina. Y por allá tengo una plantita. Y bueno, este mueble lo que le hicimos fue ponerle lo que es esa tabla aquí. El mueble se hizo para que llevara esa tabla, pero no la tenía. Solo usábamos esta repisa de aquí. Así que ahora sí tengo donde colocar todos mis platos, mis tazas, porque ya está la otra repisa allá arriba, así que tengo más espacio ahora en donde poner mis cosas.
igual en el área de acá también hicieron lo mismo de ponerle la otra repisa aquí arriba para poner en ambas partes, no nada más en la parte de abajo, porque bueno, así tengo donde poner ya más cosas, ubicarlo, acomodarlo mejor. Y esa repisa ya estaba ahí, esa no le hicimos nada. Ahí tengo mis plantitas. Estas plantitas van bien bonitas allí. Al principio pensé de que quizás la calor de la estufa le iba a afectar, porque la estufa está aquí mismo y pensé que bueno, la calor las iba a afectar y quizás no iban a pegar allí, pero miren qué bonitas están las dos. Y por acá, vamos a ver cómo les muestro porque estoy contra luz. Estas dos repisas sí se pusieron aquí. Por allá tengo esta plantita y puse estas cucharas de madera que compré. Bueno, las puse ahí arriba. En ese frasco de cristal. Y por acá abajo tengo lo que es otra plantita de las mismas, con el mismo pote. Por aquí tengo este que es de adornos, lo vi en la tienda y me pareció muy bonito. Así que bueno, por ahí va a quedar. Y por aquí tengo lo que es aceite de coco que tengo allí. Y por acá está este otro mueble. Este sí lo mandamos a hacer ahora pronto. Este sí lo mandamos a hacer porque como les dije, yo solo tenía el que le mostré primero. Y la verdad, a veces no tenía dónde poner las cosas. Me faltaba espacio donde ubicar las cosas de las cocinas. Así que mandamos a hacer este. Y aquí lo que puse fue algunos condimentos, cosas de la comida. Y por aquí metí los frascos de lo que es los conflakes, porque siempre los he tenido arriba de la nevera. Pero ya ahora arriba de la nevera no hay nada. Así que todo lo puse por acá, los puse aquí, los ubiqué aquí. Y por aquí puse la comida que voy a estar usando así a diario, como condimentos, al arroz, mis avena, el conflake, chocolate, café, es lo que puse aquí. Y por aquí puse lo que es la plancha, que esta, bueno, siempre la tenía también arriba del otro mueble, pero bueno, ahora sí los puse por acá. Por aquí está la tostadora de pan. Y aquí donde ubiqué la plancha y la tostadora de pan, me parece que está mejor que tenerlo arriba afuera, porque afuera me quita más espacio cuando quiera poner algún plato o cuando sirva la comida, ya el espacio está libre, así que por ahora se queda aquí. Y entonces por acá arriba ubiqué lo que es el microondas. Ahora lo puse en este mueble. Por aquí está, que este es para moler el café. También lo uso para moler la avena. Como yo la compro en hojuelas, bueno, ahí sale en polvo aquí. Y igual el café, cuando lo compro en grano, lo consigo en grano. Cada vez que vamos a tomar, bueno, lo ponemos aquí y sale en polvo. Por aquí puse lo que es la licuadora también. Y por aquí está esta otra plantita. Esta sí la puse en agua. Todas las demás que tengo aquí en la cocina están en tierra. Pero ahora esta sí la puse aquí en agua. Bien bonita. Y entonces lo que es la nevera sí sigue allí donde ha estado siempre, en ese espacio. Y era lo que les decía, que ahora sí se ve mejor porque arriba de la nevera ya no tengo nada. Espero mantenerla así. Todo lo ubicaba ahí arriba, pero ahora sí, miren cómo se ve sin nada ahí arriba. Así que espero mantenerlo siempre así. Y bueno, les muestro desde acá ahora sí cómo se ve todo. Y como pueden ver, mi cocina es bastante pequeña. Y teniendo los muebles del color que los tenía, más pequeña se veía. Así que ahora sí se ve como más espaciosa, más amplia. Así que miren cómo fue que quedó.
Y como les decía, ahora sí acá arriba puedo poner cualquier cosa, como cuando sirva la comida, los platos, los vasos, porque antes no me quedaba espacio para nada, porque tenía todo aquí, tenía la plancha, la licuadora, el microondas, y me quedaba un espacio súper pequeñito para poner las cosas. Y bueno, ahora sí, ahora tengo por allá, por aquí, y para ubicar todo entonces dentro de los muebles. Bueno, por allá arriba sí tengo algunos adornos. Por aquí puse estas hojitas. Y ese fue el cambio que hicimos, la verdad un gran cambio. Así que déjenme en los comentarios para ver qué tal les pareció el cambio que hice aquí en la cocina. Si les gustaba más como estaba antes o ahora está mejor. Así que espero sus comentarios para ver qué tal les pareció el cambio que hice por aquí en la cocina. Así que chicos, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Muchísimas gracias también a los que se quedan siempre hasta el final del video. No olviden dejarme like y comentarios. Y si son nuevos por aquí y les gusta mi contenido, suscríbanse, déjenme like, déjenme comentarios para que mi canal así siga creciendo. Así que espero que tengan un hermoso día y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Chao!